something. I'm thinking of a space for possible nothings to liberate. Bubble up the batter falling on my face. You better keep your mind that you gotta go wild. ¿Qué tal todos? ¿Cómo les vale? Abrimos la puerta al fútbol en el Wanda Metropolitano de esta bella ciudad de Madrid. En esta cabina con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo, hoy tendremos un lindo partido. Hoy el cuadro colchonero, el Atlético de Madrid, estará enfrentando al fútbol. ¡Saúl! ¡Venga la pelota que le pinza! Corner cruzado que llega justo al ¡gol! ¡Tenemos gol! Empezar el partido así tiene dos caminos. O se queda como estamos, o vemos muchos goles. Y es que seguimos con el partido 1-0. Hay un carril para Griezmann. Griezmann se quita de encima la marca. Guarda que viene el centro. Muy bueno el centro. Viene el guardameta y haciendo la tarea. Tiro libre, ya lo señala el árbitro, no sé si se atreve ahora a sacar la tarjeta. Perdió el balón el Atleti.
ocasión del empate. ¡Gol! Igualaron y está el fútbol vuelto loco. Y ahora empieza otro partido. A ver si aprovechan las oportunidades. Y la pizarra por ahora 1-1. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Ahora el Atlético quiere aprovechar la velocidad por la banda. Este puede, la puede aprovechar. Morata. Es el disparo que ve la defensa. Saúl. Cuidado con este, puede ser. Antoine Griezmann. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Llega y sin falta saca la pelota tras haberla perdido. Era imposible, pero lo logró. Llega cortando bien y recupera. Ahí está el árbitro que señala la falta y tendremos tiro libre. Dembélé. Ahora Jordi Alba. Avanza firme con el balón. Está en buena posición para mandar un pase cruzado. El árbitro no lo duda, es penal, ya marcado el manchón. No hay duda, Mario, y lo pitó bien. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada, pudo marcar la diferencia en el partido. Esto no cabe duda que es penal. ¿Dónde está la tarjeta? Sí, bueno. ¡Esa pelota no entra! Pues bien que ataca este arquero, che. Lo que se viene ahora es un córner para el Barça. Fuerte puñetazo del arquero al balón. Frenkie de Jong. Atento que se viene. Y está el gol. Golazo. Con esto el partido es de ellos. ¿Y qué creen que hiciera el arquero? Nada podía hacer. Y ahora están en ventaja. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Koke sin problemas. Muy buena defensa, le sacó el balón y de cuenta se dio. El Barça pierde la pelota. Herrera. Saúl. Hay colchón para el cuadro rojiblanco atacando por el costado. Atento con el pase, bueno. Viene Ter Stegen y esto continúa. Héctor Herrera. Se va la pelota lejos. A mí me daría vergüenza pegarle tan mal. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Morata. Es obvio que este disparo será fácil de olvidar. Yo creo que ni él está contento de lo que hizo. Vidal. Messi. Y la chimbomba va a ser suya. Ahí va, habilitado para definir. Herrera. Ahí se va la espalda de la defensa. Va a llegar al arco. Griezmann. Suárez. Ese es Leo Messi. Servidita para Messi. Arturito. ¡Golazo! ¡Golazo! Ahora parece que todo se les está terminando. Están cayendo abajo y con más diferencia. Si no es por un milagro, Mario, ahora sus rivales festejan la Copa. Bueno, yo creo que el milagro tiene que suceder dentro de la cancha. Balde de agua fría para un equipo que prácticamente ya tenía en sus manos el trofeo. Ahí está Messi. Luisito Suárez para hacer de las suyas. ¡Golazo de Luisito Suárez! ¡Un killer! Por eso no hay que darle ni un centímetro a este jugador. Están volcando el resultado a su lado, Mario. La diferencia es muy amplia. Sí, si tenían una pequeña oportunidad se le acaba de ir ahora. Creo que ya lo sabían, pero este gol lo que confirma es que en la cancha uno nada más quiso jugar, el otro no existe. Messi.
Atento, que parece buena. Messi, que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Dembélé, dale, Leo, es tuya. La tuvo cerca el rival para defender, pero enorme tuvo Oblak en el arco. Horrible córner, ha terminado en los pies del contrario. Ángel Correa. João Félix. ¿Será que se viene el gol ahora? Otra pérdida de balón. Sergi Roberto. Suárez. Andan regalones los colchoneros. Pase, tiene una. Esta pelota es del arquero. Maravilloso. Ahí fuera de juego. Kieran Trippier. Álvaro Morata. Perdió el balón en el Atleti. Buen momento para quedarse con el balón y aliviar un poco esa presión. Habrá 3 minutos de tiempo agregado. ¡Y patea! Ha pesado mucho la presión en la definición. En este caso lo mejor es la tranquilidad y lo que menos tuvo es eso. Ousmane Dembélé. Avanzando está Griezmann. El árbitro señala el final del primer tiempo. 4-1 el marcador. Dominan en todo, Mario. Dominan en el marcador, donde tienen amplia ventaja. Y hay amplia ventaja en el juego. Hay seguridad en todo el campo. Se viene el complemento del partido y ahora tenemos esperanzas que entren dos equipos en la cancha, porque en el primer tiempo solo un equipo participó del partido. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. Coque, que se lo acaba de sacar de la chistera, enorme el servicio. Angelito Correa. Ese es Griezmann. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Pase bastante peligroso. Ha estado sensacional el arquero. Se viene el tiro de esquina al área. Era una jugada como para recortar diferencias en la pizarra, pero de nuevo, otra ocasión desperdiciada. Yo me pregunto, Fernando, ¿por qué no la tienen afuera? Porque estos centros son terribles de mal. Se les escapó la chimbomba. Imparable Suárez. Todavía tiene oportunidad para cruzarla. ¡Ahí le pega! Álvaro Morata. Coque. Corta bien esa pelota. Ousmane Dembélé. Ha recuperado ya la pelota para su equipo.
Morata. Buena pelota entre líneas, hay chance. La buscó colocada de afuera. Bueno, si la intención era meterla dentro de los tres palos, menos mal que quedó dentro del estadio. Desde nuestra posición esto ha quedado clarísimo, ¿no? Estaba en fuera de juego. ¿Y ahora qué decimos, Marito? Si lo que vendíamos era un partido que iba a ser equilibrado, ha sido todo menos eso. Es una cosa que uno no llega a entender, ¿eh? Porque fíjate que era... Muy buen balón a la espalda de la defensa. Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara. Kieran Trippier. Jorge Resurrección Coque. Interceptando el pase. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. Y en esta jugada ni fu ni fa. Saúl. Hay espacio suficiente para avanzar. Ese jugador estaba adelantadísimo. El indicado para salir de la cancha es Luisito Suárez. Hablamos de su partido. Este jugador ha estado perfecto. Se va a la ducha con dos goles. Se abre camino sin problemas. Enorme la recuperación del balón. Han sido bastante pacientes en la creación del juego, pero perdieron el balón. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Lemar. Balón que se pierde por la banda. Juegan con las manos los colchoneros. Perdió el balón de la Leti. Morata. Contundente intercepción. A ver en qué termina esto. Ter Stegen lo salva. La verdad que se la jugó y ganó. Va la pelota desde el córner a la olla. Y esta jugada no llega a nada. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. ¡Ojo con este pase! ¿Y ahora? El árbitro que decide marcar penal y no hay dudas. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta que le pasó la perdió. Y bueno, ya suficiente castigo tiene que cobrar el penal. Esa pelota, Marito, ni cerca, te digo. ¿Sabía quién me hace acordar? A vos. Vidal. Messi. Hay falta, sí, señor, y hay tiro libre para el Barça. Arturito Vidal. Dembélé. ¡Puede hacerlo! ¡Se anima y le va a dar! ¡Otra tajada! ¡Sigue el juego! Carrasco. Joe Félix. Morata. ¡Cuidado que puede terminar en gol! Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Arturito Vidal. El Barça pierde la pelota. El juego del Barcelona ahora pasa pegadito a la raya. Lo que queda de partido es mero trámite. Ya se nota la decepción en sus rostros. Es que la actuación ha sido como su rostro lo refleja. Sí, realmente desastrosa la actuación del equipo. Se le abrió un espacio, lo tiene. Mira, Ter Stegen y esto continúa. Sigue estando impreciso el Barcelona con la pelota. Ahí está, le va a pegar. Ahí va Ter Stegen, lo tapó. Y con elegancia revienta la pelota. Carrasco. Cuidado con esto, puede ser.
Marito, vamos a tratar de ser cautos. En este momento, cualquier cosa que se diga en contra del equipo local, te la escuchan hasta en el otro lado del estadio. El silencio es aterrador. Sí, pero es con mucho merecimiento. Yo creo que este equipo se creía superior antes del partido, pero ha demostrado todo lo contrario. Salió creyéndoselo que se lo iba a comer y al final se lo están comiendo. ¡Esa pelota se queda en el arquero! A ver si sigue así el resto del partido. Solo dos minutitos le quedan al partido. Arthur. Que llamen a los servicios de seguridad. Se ha quedado con la pelota, la ha robado. Tienen la bocha y se van volando. Han adicionado tres minutos más al juego. Se ha quedado. Aplausos, señores. Brillante asistencia. Lo dejan solo. Balón cargado de peligro. Peters, lleguen y esto continúa. Tomás Partey. La quiso colocar, lo definió bien. Hay que felicitarlo, Fernando, porque eligió lo mejor, pero la ejecución no fue tal. Ahí está, se terminó. ¿Cómo están? Bienvenidos a un maravilloso día en Anfield. Fernando Paloma en compañía de mi gran amigo Mario Alberto Kempes, el muy buen equipo que es el Liverpool, se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su gran equipo. Y acá estamos, amigos, listos, preparados para vivir otro amistoso de este deporte que nos encanta. Este es el 11 que hoy se va a parar a defender al Liverpool.
La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9, una referencia dentro del área, un jugador que puede... ¡Ay, Van der Stegen le tapó! Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. ¿Será que se viene el gol ahora? Se metió justo a tiempo. Dembélé. Sigue moviendo la pelota. Fabinho. ¡Golazo del Liverpool! ¿Qué te parece el gol, Marito? Es lo básico en el fútbol, Fernando. Tocar, moverse, eso es lo que hicieron todos. Entretenido hasta ahora, 1-0 estamos. El Barça pierde la pelota. Firmino que está firmando un gran pase, bárbara asistencia. Pero Ter Stegen y esto continúa. Con la... Más avanzada, moderna tecnología. Acá le mostramos esto que se llama replay. Trent Alexander-Arnold. Jordan Henderson. Wijnaldum. Mane. Se abre camino sin problemas. Todo el costado es suyo. Y lo dejaron pasar. Llega Firmino. ¡Gol! Apurar al contrario a que comete el error, genera esto. Ahí lo tienen todos, abrazados después de una presión colectiva formidable. Y con esto la pizarra 2-0. Griezmann. Ahí está, levanta la bocha. Ha señalado la falta el árbitro, se viene el penal para el Barça. Es penal, pero solo le ha sacado la amarilla. Bueno, por lo menos eso es lo que han ganado. No han perdido el hombre, pero sí tienen un penal en contra. ¡Gol! ¡Golazo de penal! Le pegó para asegurarlo. No es raro verlo patear penales a Messi, pero sí es raro verlo errar. Así están las cosas, señoras y señores. 2-1. Llega cortando bien y recupera. ¡Mané! El arquero y una actuación brillante. Córner al corazón del área. Esto puede terminar en gol. ¡Qué bien se le... ¡Mané! Apenas si se lo pierde. Clément Lenglet. Jordi Alba. El Barça pierde la pelota. Esta puede ser buena. Vaya movidita con la que salieron. Formidable. Salah. Ahí va Ter Stegen, le tapó. ¡Qué bien lo que ha recuperado! Ousmane Dembélé ha regalado la pelota. ¿Cómo se va a acordar este equipo de la jugada anterior que no pudieron marcar el segundo gol del partido? ¡Qué gran actuación del arquero! ¡No, Messi! ¡Esto entró! Un gol que nos sube al marcador. Mirá todos cómo se giraron a ver si Lindemann había levantado la bandera. Firmino. Quiere alcanzar la pelota. Sadio Mané apuntará al arco. ¡Esta le queda a Mané!
Se ha cruzado en el camino de la pelota. Se cruzó otra vez en la tapa de nuevo. Cambia la posesión de la pelota. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Suárez la tiene. ¡No se lo hace! Aprovecharon todos los espacios que les dejaron y no perdonaron en la contra. Se juntaron muchos artistas para la creación de este gol, Mario. Es un centro espectacular desde la derecha, Mario. Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo. Muy bien, prepararon esa jugada, Mario, para que remate así contundente con el botín. Ha sido, podemos decir, hasta una sorpresa, porque ha estado más despierto que el rival y han marcado. Ousmane Dembélé. Le cortaron el balón a Dembélé. Georgina Vignaldo. Enorme la recuperación del balón. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Ahí va Vidal. Sala. Henderson. Parece que la pelota quema, la han regalado. Ahí está Messi. Esto es para ganarlo. Enorme lo de Alisson, ojo ahí. La historia de la cantera y todo aquello en el Barcelona no fue siempre de tal forma, porque era el club que compraba al mejor jugador. ¡Mané! ¡Grande arquero! Ahí va avanzando con la pelota. Vidal. Ese es Leo Messi. Buen corte, justo a tiempo. Lionel Andrés Messi. Ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas. ¡Ahí está! ¡Del Barcelona! ¡Lo ha hecho el killer uruguayo otra vez! Y Luisito no tiene acostumbrado a estas cosas, ¿eh? ¡Qué pedazo de gol que marcó! 3-2 por el momento y todavía me parece... La defensa que se debe pasar esa pelota que metió Suárez. Ahora tiene que meter el gol. ¡Bravo, Alisson! La pelota sigue. Hay oportunidad para el Liverpool de atacar por el costado. Digan la mamá que en dos minutos están ahí cenando con ella. Luis Suárez. Magnífica asistencia de Suárez y ahí se viene. También pintaba y terminó en la nada. Ahora Jordi Alba. Se termina el primer tiempo, vaya. Ya está todo preparado para que el Barça mueva la pelota desde el medio y comience hacia el complemento. El Barça pierde la pelota. Ya le está viendo, se viene una oportunidad. Ahí está Messi, Arturito. Vignaldo, Firmino, Henderson. Aplausos, señores, brillante asistencia, lo dejan solo. Ahí se lleva la bocha atrás. Se viene la empata. ¡Gol! ¡Gol! Fernando, decirle a los defensores que se despierten y que marquen mejor, porque lo que ha hecho este jugador, qué carrera ha pegado, lo ha dejado todo atrás y ha marcado el gol. Este es un partido para guardar en el recuerdo y un gol majestuoso. Ahí se va a la espalda de la defensa, va a llegar al arco. Ahí está, ahí puede ser. El árbitro no lo duda, es penal. Lo pitó bien, estaba muy cerca de la jugada, podría marcar la diferencia en el partido. Ahora el árbitro no ha dudado en marcar penal, pero la tarjeta. ¡Gol!
Así es como se patea un penal. Tomó la pelota y con ganas quería convertirlo. Acá está el resultado. Me imaginaba un buen partido, pero no este festival de goles. Buena pelota por la banda. Funciona la presión. Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el FC Barcelona. Es muy arriesgado pegarle al arco, ¿eh? Para mí, patearle al centro. Le pegó con furia la pelota que se escapa tirando una carcajada de lo horrible que le dio. La quieren agarrar, pero la ven pasar solamente. El Liverpool está teniendo muchos problemas con la pelota. Hay equipos que no necesitan mucho tener la pelota para aprovechar cuando la tienen. Y esto, vaya que la han aprovechado. ¡Dembélé! ¡Pelota que se va desviada! ¡Vaya, si estuvo cerca! Si no se hubiese cruzado ese jugador, hubiera sido un golazo. Lejos se va la pelota. Sergi Roberto. Vidal. Luis Suárez. Messi. Ha entrado muy bien Leal. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. De aquí en más, 30 minutos le quedan al partido. Le ha dado muy mal a la pelota y el balón que se escapa. El técnico le dijo al jugador, yo te bajo el pulgar, hoy no es tu día al banco. Es una pena, Fernando, porque esto afecta realmente anímicamente al jugador, pero bueno, ¿quién no ha tenido un mal día? Pase la recuperación del balón. Ousmane Dembélé. Esa pelota es buena, cuidado. Y hasta ahí nomás, hasta acá llegó el ataque. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Balón interceptado en la mitad del campo. Espectacular, Marito, que lo ovacionen. La verdad que no. ¡Mané! ¡Enorme ese arquero! ¿Qué es? ¡El hombre de Hule! Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. ¡Esto! ¡Sala! Ahora te voy a dar una sorpresa. Me pasó a mí, ¿eh? Cuando yo le pegaba así, el técnico me sacaba enseguida. La lleva el Principito. ¿Será que se viene el gol ahora? Y ahí está la presión recuperando la pelota. Ahí está Messi. Hace bien, ahí queda la bocha. Solo 20 minutos le están quedando a este partido. Avanzando está Griezmann. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros, por favor. Hay falta, sí señor, y hay tiro libre para el Barça. Era buena la intención, pero les cortan el balón. Ahí tienen la pelota y se pueden venir a la contra. Georgino Wijnaldum. Buena acción defensiva. Nelson Semedo. Griezmann. Había peligro y lo desarmó. Ahí nomás. Ojo que se vienen cambios en los dos equipos. El Principito Griezmann a cobrar. Pase bastante peligroso. De Jong. ¡Gol! ¡Barça! Y de nuevo todo parejo. Desde esa zona, Mario, difícil errarlo, era para fusilar. Realmente los compañeros habían hecho todo tan bien, que lo dejaron delante del arco solito. Ahora, si lo erra, era para llevarlo
a cualquier lado menos una cancha de fútbol. Naby Keita ha recuperado ya la pelota para su equipo. Ahí se viene y la va a tener. Atento que se viene. ¡Qué golazo! ¡Gol! Un gol que no sube al marcador. Mirá todo cómo se giraron a ver si Lineman había levantado la bandera. Naby Keita. Muy buena recuperación de pelota, buena entrada. Si fuera repartidor de pizza, la... Messi que metió una muy buena pelota para su compañero que quiere dominarla. Y esta jugada no llega a nada. Esa pelota es buena, cuidado. Alex Oxlade-Chamberlain. Sala. Y el griterío que baja desde la tribuna cuando el Liverpool se vuelca sobre el arco contrario buscando romper el empate. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Este es un partido maravilloso que vale el precio de la entrada. Pero menos mal no la regalaron, Marito. ¡Le pegaste con una caja, papá! ¡Horrible! No señala la falta, va a levantar el cintro. ¡Gran desvío de Alisson por arriba! ¿Podrán convertir este tiro de esquina en ese festejo que le dé la victoria? El Principito Griezmann a cobrar. Alex Oxlade-Chamberlain. Recuperan el balón, algo pueden hacer. Guarda que viene el centro. Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene. Ahí está la presión surtiendo efecto. Ahí está Messi. Liverpool regala la pelota. Robertson. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. ¡Ese es Leo Messi! ¡Uy, espantosa patada! Y atento que está jugando con fuego. El árbitro que lo manda a la ducha concede un tiro libre. ¿Y en qué zona de la cancha? Sí, señor. Hemos visto muchos goles de esta zona, Fernando. Y esto le podría dar el triunfo. ¡Y de ahí le pegó! ¡Le pegó Messi! ¡Pincelazo de un artista! Cae el gol en tiempo de descuento, Mario. Que festejen y que tarden mucho haciéndolo. El partido se va a terminar. Se va a terminar el partido. Yo creo que el equipo... Terminó el partido y ojalá que la reacción de los hinchas no vaya más, Marito. Bueno, la verdad es que no sé si le va a gustar los comentarios, pero hay muchos que... Rushing back, rushing back.
Make sure the money do. Stretch it, stretch it. Make sure the money do. Stretch it, stretch it. Make sure the money do. Stretch it, stretch it, stretch it. Yo, my bro just came from Dubai, now he wants four. Man, I told him that's madness. Money with the world, do backflips. Make sure you keep it all together, elastic. Stretch it, stretch it. Make sure the money do backflips. This one must have came from. If I say it, then it's gonna be a lock take. What you mean, man? I sound like this guy, which guy? I don't even know what he. Let me sip my tea, can't take me for a month. Man, I've done it sometime, bad time, let it clock. Mad ass, never ended up in McDonald's. And I haven't had a trophy in long time. Must have thought that I played for the Gunners. Just came back from a Madness. See my guys, yeah, we don't do hat tricks. My guy put four and he come like I'm showering fresh trim when I step. I don't do no. Facts, lags. How you say you run this game? I'm ahead of this game. True say that I lapped it. And I took a trip down to Monaco, went out to Paris, I feel like I'm. I was gonna say it in back pay. These times I was up in late. Flew down the M1, that's more like Kante. They do threads on Twitter and ranting. Doing the most. True say that money is power. So when you get money, keep quiet and ghost. Ghost. I remember when I shot my shot, but I didn't have guap, so I hit the post. But next time it's a golden goal. And if bro pulls up in the thing on the EUX local, we bang it on roads. And you know that I've never got options. I've never been picky, so I'm grabbing both. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, make sure the money do. Stretch it, stretch it, stretch it, yo. My bro just came from Dubai and I got four. Man, I'm calling that madness. Money with the world, do breakfast, make sure you keep on. Si vemos la tabla de clasificación, veremos que este equipo tiene una derrota más y es importante los tres puntos el día de hoy. Así se va a parar el equipo dueño de casa. Keylor Navas se encargará de defender el arco. En el campo también Thiago Silva, que trabajará con Marquinhos ahí en el fondo de la saga. Este puede ser el de la ventaja. Pelota que pasa muy cerca. Paredes. Y llegó a la pelota y no le costó mucho. ¡Mbappé! Ha sido una decisión difícil para el árbitro, pero la bandera ha salvado una ocasión clara. A este partido le seguía la pista desde hace mucho tiempo, Mario.
pero lo quería ver por sobre todas las cosas por el cruce Neymar frente a Cristiano Ronaldo. Un duelo decisivo, ¿no? Bueno, mira, Fernando, lo único que te puedo decir es que Neymar es un futbolista al que todos les gusta ver, hasta nosotros, menos a los rivales, porque se asocia como nadie, es un fenómeno. Y por otro lado, lo tenemos a Ronaldo, que es un jugador maravilloso cuando tiene que ver. Bernardeschi, ¡gol! Me parece que hemos visto el primero del partido. Mirá donde la clava Mario, es que no hay mucho espacio ahí. El arquero se confió tanto que pensaba que iba a pegar en el palo, pero esa pelota entró justo al ladito. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Angelito Di María. Llega bien para sofocar el momento. ¡Ojo que se puede venir la contra! Douglas Costa, ¿qué va a hacer? ¿Será que se viene el gol ahora? Salvador entrada para quedarse con ella. Y ahí busca este equipo darle continuidad a la... ¡Qué buen servicio! Lo deja de cara a gol. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Dybala. Ojo que este tiene potencial. Ha estado espectacular recuperando la pelota. Balón interceptado, no ha completado la jugada. Han recuperado la posesión del balón. Gran defensa para evitar la contra. Adrien Rabiot. Blaise Matuidi. Han regalado la posesión. Ahí va, habilitado para definir. No creo que este haya sido el final que esperaban. Le sacaron la pelota al arquero, ojo. Al palo. Para eso están los arcos, para repeler cuando no quieren que esa pelota entre. Bernardeschi. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Mbappé. Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Juan Cuadrado. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Ahí va Cristiano. Juan Cuadrado. Dybala. Uy, qué mal pase dio. Mbappé. Neymar. Alexandro. Douglas Costa. La joya. Keylor, gigante. El balón sigue. Angelito Di María se tira por un costado. Llega cortando bien y recupera. Verratti. Ojo con esto. Va contra el arquero. ¡Gol! ¡Cayó la pata del Paris Saint-Germain! Y la pizarra por ahora 1-1. Adrien Rabiot. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Balón para afuera, lateral para el Paris Saint-Germain. Bernat. Leandro Paredes. Adrien Rabiot.
Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Cumpliendo bien su tarea el árbitro en esa jugada. Juan Cuadrado. Adrián Rabiot. Ahí está el árbitro dándole la ventaja. No puede mantener el balón el PSG. ¡Aplausos, señores! ¡Brillante asistencia! ¡Dejan solo! ¡Angelito lo mete! ¡Ben Stasny! ¡Pero esto no acaba! Esto parecía bueno, pero perdieron la pelota. Berratti. Jugamos 120 segundos más de fútbol en este. ¡Atento que se viene! Llega bien para tapar. Astro Boy de bala. Ha llegado muy bien a robar la pelota, puede ser. Cristiano Ronaldo la tiene. Es así como llegamos a 35. El partido está empatado a uno. Arrancamos el segundo tiempo del partido. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Oportuna intervención levantando el balón. Atento que va a meter el balón al área. Señoras y señores, termina el ataque. Neymar. Acaricia la pelota Neymar y quiere dejar el gol al compañero. Y esta jugada. ¡Se viene el remate! ¡Qué bien hace el arquero y la saca del peligro! Ahí se viene el cobro del tiro de esquina con el que se pueden poner arriba. Neymar que le mete magia al córner. Se aleja el peligro del área, han rechazado el balón. Llega el cabezazo y termina todo en un lateral. Leandro Paredes. ¡Disparo peligroso! Y con estos disparos pretenden hacerle daño. Adrián Rabiot. Juan Cuadrado. Douglas Costa que va mano a mano con el arquero. Se viene el remate y lo clava. Que lo pone en ventaja. Sí, señor, un gol que lo pone en ventaja, pero cuidado, nosotros queremos ver más goles. Y para empujarla nada más, Marito, así, con regalitos así es más fácil. Y cuando aparece una de estas, tenés que dar gracias, porque no son muchas. Así están las cosas, señoras y señores, 2-1. Ahí va Cristiano. ¡Epa! ¡Pase adelante, le dijeron! ¡Gol! Otro gol más, resultado cómodo para ellos. Es que se juega mejor con dos goles de diferencia. Hemos visto ya 4 goles ahí, la pizarra 3-1. Leandro Paredes. Sigue con la pelota. Va a levantar la pelota. ¡Angelito lo mete! Sin problemas el balón para el arquero. Caminando llegó a esa pelota. Cuidado que se gesta un posible contraataque. Juan Guillermo Cuadrado. Ese balón es suyo de nuevo en su propia área. Para darle vuelta al resultado, tienen que tener la pelota. Y el Paris Saint-Germain hasta eso está perdiendo. ¡Mbappé! ¡Qué bien lo que ha recuperado!
Douglas Costa. Federico Bernardeschi. Esta puede ser buena. Era falta, pero el árbitro la deja seguir. Fenomenal. Qué bien que desborda, llega hasta el fondo. Buen corte, justo a tiempo. Neymar. Neymar dándole la pelota al contrario. Cristiano metiendo esta pelota a espalda de los defensores. Mbappé. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Douglas Costa. Qué buena forma de detener este ataque. Este es grande para Cristiano. ¡Gol! ¡Gol! Hat-trick de Cristiano Ronaldo. Y le cae otro gol a este equipo que necesita una canasta más grande. La música la pone al contrario, la defensa la baila fenomenal. Una entrada fantástica que termina en córner. Es espectacular como los hinchas están empujando a su equipo. La verdad que todo el partido han apoyado al equipo y ahora esto es una euforia. Sigue sin parar, gana terreno. Ahí va el primer palo. ¡Gol! Señores, si todos los partidos fueran los mismos, este ya sería el máximo goleador. Porque apenas acaba de entrar y ha hecho su golito. Esto está 4-2 y les aseguro que veremos más. Y sigue con su magia tocando el balón. Si fuera repartidor de pizza, las llevaría todas antes de los 15 minutos. Y nos estamos metiendo en los últimos 15 minutos de partido. Draxler. Se le atragantó el balón al Paris Saint-Germain. Buena pelota por la banda. Desde ahí el centro. Aleja la pelota de su portería. Sí, un despeje. ¡Quiere pegarle! ¡Atajada maravillosa! ¡Se estiró todo lo que daba! Señores, esta jugada, esta parada del arquero, hay que mirarla. ¡Ahí le pica! ¡Oportuno cruce! Draxler, interceptando el pase.
¡Qué pelotita! Posición adelantada cuando ya quedaba todo el campo libre. La verdad que la bandera los ha salvado. Ha entrado con fuerza en vía la pelota lateral. Dybala. Quedan 8 minutos por jugarse. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Douglas Costa que la tiene para hacerla. Gran trabajo defensivo. No hay duda que este partido está ya casi terminado. Es más, no les quiero dar ideas, pero si pudieran apagarlo, lo apagaran el partido. Hoy al Paris Saint-Germain le faltó todo. Goles, precisión, creatividad, ayuda de los compañeros. Che, olvidemos este día, hagamos el favor. De aquí para allá, de allá para acá, por todos lados anda Neymar. Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Para alejar el peligro lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Ahí lateral, puede seguir la diagonal. Juega bien la defensa. Ahí tiene la pelota y en campo contrario. Sigue adelante, bueno. ¡Mbappé! Es una sensacional tapada. Neymar que le mete magia al córner. Esa pelota que se escapa tras el cabezazo habrá saque de manos. Neymar. Qué manera de perder el balón. Ese es el pitazo final. Contame un poco sobre lo que ha dejado hoy en el campo Cristiano Ronaldo, Mario. ¿Cómo no va a estar perfecto? Un partido de 10, el equipo ganó y lleva marcó 3 goles. Llega cortando bien y recupera. Verratti. ¡Gol! ¡Cayó el empate del Paris Saint-Germain! Douglas Costa que va mano a mano con el arquero. Esto es Anfield y lo que nos recibe es un clima maravilloso en Liverpool. En esta cabina con Mario Alberto Kempes, Fernando Palomo, hoy tendremos un lindo partido. Liverpool se estará enfrentando al Fútbol Club Barcelona y su gran equipo. Bueno, la verdad que la presentación de esta jornada deportiva es espectacular. Me encanta. Avanza firme con el balón. Messi. Este es el once que hoy se va a parar a defender al Liverpool. La disposición táctica que hoy utilizan es un 4-3-3, un falso 9. Una referencia dentro del área. Un jugador que puede aportar para trasladar pelotas desde la mitad de la cancha. Ha levantado la bandera el asistente adelantado. Hoy el Barcelona forma de la siguiente manera. Hoy van a formar con un 4-4-2. Con los dos delanteros a distintas alturas. Quizás uno más abierto
uno más cerca, también a la mitad de la cancha, tratando de llegar mucho desde afuera con los extremos. Han recuperado la pelota y en zona de ataque. Vinaldo para romper el empate, se viene. ¡Gol! Ir a apurar al contrario a que comete el error genera esto. Ahí lo tienen todos, abrazados después de una presión colectiva formidable. ¡Qué belleza de ejecución! Por más que se hubiera tirado el arquero, no llegaba. Y es que seguimos con el partido 1-0. Ahí está Luis Suárez. Se nota que la relación entre el jugador y la hinchada no anda muy bien, ¿no? ¡Cuánto insulto le está cayendo! Buena intervención de Fabinho. Ahí lo encontró bien metido entre líneas. Atento que se viene una ocasión. Pero Ter Stegen y esto continúa. Jordan Henderson. Pega la pelota en el defensa. Ese es Leo Messi. La lleva el príncipe. ¡Buen disparo! ¡Ahí está! ¡Del Barcelona! Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. Nunca caminarás solo. ¿Sabés cómo ganaste, hermano? ¿Por qué, Marito? Porque lo tenía en la punta de la lengua y digo, le tengo que caer bien a Fernando. Eso es lo que iba a decir, ¿no? You'll never walk alone. Después nos ponemos a cantar, si querés. No, pero en castellano le voy a decir. Ah, no sale la... no sale muy bien. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Firmino. Henderson. Pelota al palo. Pierde el balón Dembélé. Me parece que el equipo que ataca... Henderson. Ter Stegen lo salva. La verdad que se la jugó y ganó. Llueve el córner al centro del área. Se ha cruzado y el disparo no pasa. No se sorprendan que este es otro tiro de esquina. Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera. Es increíble lo que ha desperdiciado desde este tiro de esquina. Ahí la tiene Griezmann. Hay un carril para Griezmann. Llega y se queda con la pelota. Wijnaldum. Venían armándose bien en el juego, pero han perdido el balón. Ahí se viene y si se anima lo clava. Se viene solo ante el arco. Claro, si pica demasiado temprano lo van a agarrar siempre en offside. Robertson. Mane. Transporta el balón. Mane. Ahí está, es un golazo para enmarcarlo, formidable. Entraron con la presión de saber que una derrota los dejaba fuera de la esperanza de título. Ahora todo cambia. Este equipo, si en algún momento le pasó por la cabeza la derrota, no lo está demostrando seguramente. Aplaudan que esto es fútbol. Es misterioso cómo le salió esta jugada. Messi haciendo las cosas de Messi, espectacular. Una jugada de ataque interrumpida. El árbitro deja correr bien la jugada. Y fue la decisión acertada. Hay peligro en el pase, ojo. Atento, es que va a meter el balón al área. Jordan Henderson. Se animó a pegarle, no le fue bien. ¡Ah, le mandaron un peluchito al arquero! A este muchacho ni con un tractor lo pasa por encima. Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el FC Barcelona. El árbitro va a sacar el cuadernito y lo va a marcar con tarjeta amarilla. De alguna manera tiene que frenar un poquito la violencia en este partido. Suárez.
Ese es Leo Messi. Y la pelota, Marito, le llegó como un peluche. No puede decir llegó suave. Deja el peluche en su casa. Buena pelota entre líneas, hay chance. Cuidado con esto y puede ser. Esa pelota es para el arquero. Es fácil que le llegó. Leo Messi. Sala. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. Por ahí está bueno para meter el centro. El Barça pierde la pelota. Yo no sé, a mí que me lo muestren otra vez, pero fuera de juego no sé. Aunque no sea por una amplia diferencia, este equipo consigue la victoria parcial en la primera parte. Minutos finales casi de este primer tiempo y el Liverpool ha sacado una pequeña ventaja. Pero no hay que conformarse. Han dejado pasar una posibilidad. Ahora la pelota saldrá desde el fondo. Suena el silbato y el tiro libre que va a patear el Liverpool. Trent Alexander-Arnold. Jordan Henderson. Hasta el medio ha bajado Firmino para jugar con sus compañeros. ¿Y si convierte este mano a mano? ¡Gol! ¡Gol! Les empatan el partido, han perdido la ventaja, pero que no pierdan la cabeza del encuentro porque el título se les puede ir. Yo creo que ahora, en estos momentos, la tranquilidad es lo más importante. Es empezar de cero, pero con un gol de diferencia, ¿no? Levantan el cartel que anuncia que hay 3 minutos más por jugar. Firmino. Ya le está viendo, se viene la oportunidad. Elegancia, clase, inspiración. Estupenda la acción para quedarse con el balón. Fácil recuperación del balón. Bueno, muchachos, 2-2 el partido. Arranca la segunda parte, la tribuna ya está nuevamente muy cerca de su capacidad. Comienza todo de nuevo en Anfield. Ousmane Dembélé. Hay falta, sí señor, y hay tiro libre para el Barça. Gran servicio pegado a la banda. Ha ganado posesión de la bocha en la banda con un buen gesto técnico. Ahí tiene la pelota y se puede venir a la contra. Bobby Firmino. Y ahí lo tiene para que les tire una alfombra roja. Jordan Henderson. Ahí está, lo puede poner adelante. Contundente intercepción. Suárez. Juega el Barcelona cerca de la banda. Wijnaldum. Trent Alexander-Arnold. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Sigue adelante, buena conducción. Henderson. ¡Gol! ¿Tendrán con esto la tranquilidad? Es una pregunta difícil. Pueden estar tranquilos, pero...
No se tiene que conformar con este resultado. A ver si este cambio es lo que necesitan y resulta para pasar adelante. Sergi Roberto. Jordi Alba. Messi. Nada de eso, va a andar comprando el árbitro. Siga, siga. Se puede venir el empate. Nuevamente el arquero estaba excepcional. El principito Griezmann a cobrar. Se eleva para mandar el cabezazo abajo, Mario. No se le da. No, se le eleva bien, pero sin embargo no le pega de lleno. ¡Qué barbaridad! ¡Qué bien están marcando! Sigue marcando la pelota pegadita al pie. ¡Muy buena pelota! ¡Mira Interstep! ¡Tapa el arquero! ¡Sigue el ataque! ¡Córner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán! Se ve presionado en el fondo. Arturito Vidal. Ahí se viene la transición a toda velocidad. No hay más sorpresas. Se terminó la contra. Bien armado estaba el fondo. Pelota detenida y cobro de tiro libre a continuación para el FC Barcelona. Fíjate qué manera de pararse para pegarle a un tiro libre. Pelota que pasó cerca, no era fácil, ojo. Buen tiro libre, pasó muy cerquita esa pelota. Hay oportunidad para Liverpool de atacar por el costado. ¡Gran pelota! Sin problemas para el arquero. Caminando llegó esa pelota. Sergi Roberto. Lionel Andrés Messi. Hermosa asistencia y peligro. Firmino. Lo tenía hecho en el mano a mano, no puede ser. Una mala definición en una gran oportunidad para marcar el gol. En 20 minutos se termina todo. Leo Messi. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Arturito. Ojo que lo puede empatar. Esa pelota es para el arquero. Qué fácil que le llegó. Firmino que está firmando un gran pase. Bárbara asistencia. Ha mandado la pelota lejos de su área. Hasta el medio ha bajado Firmino para jugar con sus compañeros. Después de una buena serie de toques, pierden la pelota. Se ha quedado sin el balón el cuadro culé. Sergi Roberto. Mane. Corta bien esa pelota. Se asoman y la ve clara. Si saben aguantar este resultado, se quedarán con... ¡Atento, zapatazo! Ha topado bien esa pelota. Avísenle a mamá que esto en 9 minutos se termina. Quieren una mejor oportunidad. La lleva el principito. Se puede venir el empate. ¡Y está!
queda clarito Orsa y no sube al marcador. Sí, señor, bien parado el asistente, bien cobrado. ¡Ojo con este pase! Y ahora perdió el balón el Liverpool. ¡Qué partido parejo que tenemos! ¡Imposible verlo sentado! Momento de dramatismo en el partido y en el público se puede reflejar. Ahora puede llegar ese gol que este equipo tanto ha buscado. Bueno, sí, lo está buscando y creo que es una gran oportunidad como para que los hinchas vuelvan a creer en el equipo. El árbitro que confirma que el lateral será para Liverpool. Jordan Henderson. Enamorando con su fútbol, no falla un pase. Hay calidad de mágico detrás de ese pase. ¡Gran pase puede ser! ¡La liquida! ¡Den el palo! Ahí está el arquero con la pelota en sus manos. No pasó nada más que un susto. Hay 2 minutos de tiempo agregado al compromiso. Hay falta, sí señor, y hay tiro libre para el Barça. Dembélé. Controla la pelota Messi. Ahí va la pelota en el área. Griezmann. ¡Gol! Era el que buscaba, lo empataron. Para un partido como el que estamos viendo, un gol maravilloso como este. Al final, nada los separó. Terminaron igualados. Han sacado un empate en la carrera por el... Han recuperado la pelota y en zona de ataque.